Que me agarré medicina a los 21 años y ahí empecé a trabajar. Me vine aquí a España, me empecé a hacer medicina interna y tesis doctoral porque quería ser doctor y la hice en la enfermedad de Hodgkin, que es un linfoma. Y bueno, y me atrajo mucho la oncología y empecé a ver pacientes oncológicos y ahí entonces decidí a irme a Estados Unidos, a la meca de la oncología mundial que está el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en Bethesda. Fui a Estados Unidos, me presenté al 12 de octubre que acababan de inaugurar. Entonces ahí primero me metieron en radioterapia, los segundos 2 años, después me independicé, hice un servicio de oncología médica. Y ahí fundamos la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Europea de Oncología Médica y me fui conectando con todos los oncólogos médicos de toda Europa. Hoy en día los nuevos fármacos, las nuevas quimioterapias que había entonces, porque ahí las combinábamos, esas quimioterapias incrementaron la vida de los pacientes muchísimo. Tratamiento es la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento del cáncer absolutamente un poquitito diferente, que se basa en lugar de atacar el cáncer con sustancia tóxica como la quimioterapia, atacas al cáncer a través de los sistemas defensivos del propio organismo. Yo soy argentino y entonces el rugby y la Argentina están muy unidos. Sí, lo Tú vas sé. al Marbella Rugby Club, están argentinos, ingleses y algún español, de Sí, vez en cierto, cierto. cuando. Porque entonces yo empecé a jugar rugby a los 8 años, porque vivía el club de rugby de mi pueblo, que llamaba San Isidro, se llama Club Atlético San Isidro, casi. Terminó siendo los mejores, la cuna del rugby argentino, que pasó a ser internacional, se hizo en San Isidro, donde yo nací, y jugué hasta que fui a la universidad. Y la verdad es que me divertía muchísimo y me encantaba el rugby. Entonces cuando vine aquí a Marbella, estaba el Marbella Rugby Club, entonces empecé a conectar con ellos, y tengo un hijo que lo metí a jugar al rugby y se ha vuelto loco porque no hay cosa que más le guste. Ah, no, es muy importante. Los sábados y domingos, cuando se juegan partidos, es el sitio donde se come mejor de Marbella, porque te hacen unas barbacoas que te mueres, unas paellas buenísimas y unas empanadas argentinas de carne que son riquísimas. Estás invitado a grabarlo. El problema del cáncer no va a haber solución nunca definitiva. El cáncer existe desde que existe la humanidad. Para daros una idea, las momias de Egipto, y le cogían ciertas momias que tenían tumores. Los tumores de las momias de Egipto, 2000 años antes de Cristo, eran los mismos tumores que hay ahora, la misma estructura. Por suerte, estos nuevos tratamientos, la inmunoterapia, ha logrado cambiar el curso del cáncer de pulmón. Y antes era una enfermedad fatal a corto plazo y ahora es una enfermedad muy controlable. Más se ha avanzado es lo que se llama el conocimiento del perfil genético de los tumores. Entonces ahora tenemos un sistema en el cual en la biopsia del patólogo no solamente te dice que es un cáncer A, B o Z, sino solamente es un cáncer A, B o Z, pero portador de tal o cual mutación. Es muy variable porque cada vez que se introduce un tratamiento nuevo varía el curso de esa enfermedad. Entonces sí, va a ir variando. Pero al mismo tiempo surgen nuevas variantes de tumores que requieren otro tipo de, por ejemplo, pacientes que tienen ciertas mutaciones, pero no responden a los inhibidores de las mutaciones, hay que buscar otros fármacos. Pero ese es el juego diario, por eso necesitamos mucha investigación. Una cosa que es muy importante, sin alarmismos, que el paciente después de los 40, cuando ya empieza a tener el desgaste de carrocería, lo llamo yo, hay que cuidarse un poco, ir al médico, sobre todo ante señales de alarma. Ciertas señales de alarma hay que ir inmediatamente. Cada 2 años hay que hacerse lo que se llama una colonoscopia que te detecta un tumor de situación precoz. Cualquier trastorno, por ejemplo, en las mujeres, cualquier bulto mamario, la autoexploración de mama es obligada a las mujeres, sobre todo que ellos mismos se autoexploren, conozcan sus pechos, sobre todo cuando se duchan, y ante la aparición de cualquier nódulo ir al médico a hacerse mamografía. Cualquier cambio de voz, pacientes que pueden tener trastorno de laringe, cualquier tos no relacionada a un proceso infeccioso, o si sangra al toser, hay que hacer una broncoscopia, ir al
internista o al médico para que te explore. Hay que ver. Por eso es importante que el médico te vea de vez en cuando, no haciendo chequeos exhaustivos, pero sí. Que es un centro de excelencia, de gente sanísima, es un mundo de gente de compañerismo total. El rugby es un deporte muy diferente a otros deportes, donde el tercer tiempo es la cosa más importante que existe. Y bueno, eso es una cosa que llena muchísimo y que la gente tiene que conocerlo y mucha gente no lo conoce.